Hey, Wilfredo, good evening. Buenas noches, teacher. So we have Roberto, Carlos, Myron, Tania, Abby, and Sonia. Welcome to the class. We'll start in a couple of minutes. Hello, Tania, how are you? Excellent. Yeah, listos. Ready to start. Our last week. Como nada, ¿verdad? Como vuela el tiempo. Me han asignado un grupo de básico 2. No sé si van a ser ustedes. ¿Ya les dieron fecha de inicio? No. Ah, pues quizás posiblemente no, porque yo comienzo ya la otra semana con el grupo 2. Ay, qué lástima. Pero indiferentemente, hay buenos Hola, teachers aquí. Hello. ¿Quién es el bebé? hello. ¿Quién es ese? ¿Quién es el chico? ¿Quién Es es el mi chico? hijo. Excelente, excelente. Eso es bueno. Hello, boy. Big boy. Oye, What's your name? hello, te estoy diciendo. Oye, contestale, pues. Viene cuando lo escucha, ahí anda toda la noche hablando. Ah, qué bueno. Sí, ya he tenido esa experiencia anteriormente, que los niños se ponen a la par de los papás. Y es bien interesante, porque eso de poner un niño a temprana edad a aprender idiomas, viera que eso es bien beneficioso. Sí, yo Bien. primero Dios ya lo voy a poner, ya solo que cumplo 8 años, o sea, porque ahorita está todavía aprendiendo Correcto. bien a escribir, Sí, no lo correcto. quiero Sí, sí. confundir. Sí, necesita aprender a escribir primero. Muy bien. No, y verá que cuando tenga 12 años, se desenvuelven de una manera excelente. Además que el inglés es una herramienta de trabajo ya, ¿verdad? Y tener que sea una persona bilingüe y en computación, eso le abrirá puertas. Se Así desenvuelven que mejor. sí, se desenvuelve mejor. Así que eso es la mejor herencia que uno le puede dar a los hijos. Es que los niños no tienen lo que nosotros en este momento, que es Así la es. pena al No, hablar. no. Y la otra es las responsabilidades. Y un cerebro que todo absorben. Es que uno de adulto anda pensando Infinidad de cosas. otras cosas y uno anda con un montón de cosas encima. El niño no, pues él tiene que Ay, preocuparse que por aprender. mire, teacher, qué dolor de cabeza me han dado esas actividades. Lo bueno que ya lo superó. No. Pero qué bueno. Ah, dice, el segundo comienza el 14, dice, pero 14 es miércoles. Aquí Wilfredo nos acaba de escribir. ¿14 de qué? De julio. No, perdón, teacher, hasta el 14 era Nosotros de llenar terminamos. la plataforma. Ah, Pero sí, no, me dijeron vaya, me la deja. próxima, next week. Ah, next week, muy bien. Ok. Bueno, chicos, Sorry. no se preocupen. Let's start. Ok, my friends, welcome to your class. Can you see my screen? Yes, teacher. Good. So today we're going to study, well, this is present continuous. Ese es el tiempo verbal que vamos a estudiar en esta, principalmente en esta unidad, el present continuous, ¿ok? But before we start studying the present continuous, we're going to learn how to say some cities and some time zones. Recordemos que
compartimos zonas horarias. A eso se refiere a las time zones. Compartimos zonas horarias. And here we have some cities. Vamos a aprender a pronunciar estas ciudades en inglés. Okay, so here we have, so listen, we have Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Montreal, San Juan, Lima, Brasilia, São Paulo, London, Casablanca, Warsaw, Cape Town, Moscow, Riyadh, Bangkok, Seoul, Tokyo, and Sydney. They are in different time zones, and that's what we're going to study today. Okay. So, ahí sí me escucho un poquito así como AM la voz, es que estoy un poquito cansado, pero igual vamos a trabajar. All right. So, let's say Vancouver, say it. Vamos entrenando ese acento. Nosotros que tenemos ya ir adoptando nuestro estilo, esa entonación, okay? So we say Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Montreal, New York City, San Juan, Lima, Brasilia, São Paulo, London, Casablanca, Warsaw, Cape Town, Moscow, Riyadh, Bangkok, Seoul, and Tokyo. Okay, tenemos esas ciudades. Let's see if we can work in another activity. Here. And now I have this question. Which cities are in the time zones? Dígame usted, ¿qué ciudades están en la misma zona horaria? Ahora sí, hábleme, por favor. Guatemala. Okay, good. Guatemala City. Okay. And what about the cities that are in this map? Las que están en este mapa. Mexico City. Okay. Okay, sigamos, let's continue. Brasilia. Brasilia, what else? Montreal. Vaya. Fíjense en las líneas que están aquí, ¿eh? You see these strokes? ¿Qué ciudades coinciden con las otras? Vancouver y Los Ángeles. Los Ángeles, yes. Vancouver and Los Ángeles. Very good, thank you. Let's continue. Vamos. Let's practice. Lima, Montreal y New York City. Excellent. Very good. Thank you. Let's continue. Moscow. Brasilia y São Paulo. Brasilia and São Paulo. Yes. Cape Town. Cape Town. La ciudad del Cabo en África. Bangkok, Tokio, Seoul. Seoul, okay, yes. Bangkok, no, pero Bangkok está por aquí. Seoul en Tokio, yes. Don't talk to me. Yeah, Okay. thank you. So, very good. Excellent.
And like Wilfredo was saying, Guatemala, Honduras, Nicaragua. No, en nuestra zona, El Salvador time zone. We have Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama. Todos cabemos en la misma zona horaria. All right. And then you have Florida y otros estados allá arriba, ¿verdad? Que yo no sé cuáles son. But let's continue, okay? We're going to keep on practicing here. We have a conversation in it, and it is, what time is it there? That is a conversation between Debbie and John, okay? So I'm gonna send you their conversation. Porque eso es lo que necesitamos, que usted practique. I need you to practice. That is the conversation. And here we say, hello, hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia, I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Right? Questions, my friends? Preguntas? No, no questions. ¿Comprende mucho o comprende poquito? No question. No questions. Bueno, aquí veo que algunos compañeros. Miguel, where are you, Miguel? I mean, no, yeah. Let me see. Voy a pasar aquí. Salvador, Ronald, Newton. ¿Cuántos? 20. Suelen ser más, 26. I am here, teacher. Hey, man, how are you? I'm fine. Excellent. Welcome to the class. Thank you. All right. We're going to practice this conversation, okay? Bye. Estaba preguntando okay. Si hay alguna pronunciación o algún significado de algo que necesitan saber. How do you say? I am awake. I'm awake. I'm awake. Es, yo estoy despierto. Okay. Una cosa es despertar y otra cosa es estar despierto. I'm awake now. Por eso él dice, bueno, David dice, ya estoy despierta ahora. Pues sí, la despertó John, ¿verdad? John la despertó. John estaba en Australia y allá es diferente zona horaria. All right, any other question? Yesenia, are you okay? No problem. Can you put repeat? I'm okay, teacher. Pronunciation, teacher. The what? Pronunciation. Okay. Can you repeat? I send it to the chat, but I'm gonna say it right now, okay? And it says, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Yes? Okay. Everything okay? Bueno. If there are no questions, vámonos. Okay, Mariela, don't worry. Be happy. Let's go to the chat rooms.
We're gonna have 5 minutes to work, okay? Vamos a ver. Here we go. 5 minutes. I mean, that's right. Sorry.
All right. Okay, yeah. It's open your cameras, please. It's picture time. Big time. Eso, ahí estamos. Lo famoso siempre vimos las cámaras, ¿verdad? Eso. Estábamos con todo. Eso, sí. Eso. That's the spirit. Que así decimos en inglés. That's the spirit. Esa es la actitud. That's the spirit. That's the spirit. Okay. Let me see. Open your cameras, please. Eso, ahí vamos. Okay. Así que. Say cheese. Okay, good. Ahí vamos con la primera. Me llega. Excellent. Let's go with the next one. Okay, ahora sí. All right, bien pensativos, así como que puchica, ya, ¿cómo le voy a hacer? Okay. What am I gonna do? Si ella me dice que no. Okay, ahí vamos. Excellent. Good. Let's see. Next one. Ahí vamos. Thank you. Eso. Ahora, let's go back to our class. Y tenemos otra conversación, chicos. Today we're gonna talk a lot. Okay, I have like, let me see, 2, 4, 6, 8 questions. Vamos a explicarlas, okay? All right, the first question is, what's your favorite food? Okay, you can say my favorite food is Mexican, Italian, and Salvadorian food. Por supuesto, ¿verdad? Nuestra comida. Okay, also you can say my favorite food is pizza. Ya lo quieren individualizar. Hamburgers and pata soup. ¿Verdad? La sopa de pata, si le gusta a usted. De pupusas. Pupusas, all right, good. What type of music do you listen to? Pop music, jazz, Latin music, bachata, pop, rock. Corridos tumbados. ¿Y qué es eso usted? No sé, así le llaman hoy en día, un corrido tumbado. Hasta ahora que escucho eso, por Dios. ¿Se puede persinar uno? Bueno. Okay. All right. What topics interest you? ¿Qué temas te interesan? Soccer. Hablemoslo así en general. Sports. Movies. Cars. Motorcycles. Korean series. Let me see. Photography. Computer. Hay un montón de temas que a usted le pueden interesar, right? Okay, what's the weather like in your city? I mean, your country or city? Is hot? Is rainy? Is humid? ¿Cómo es? Okay, ¿cómo es? It's hot. It's hot. All right. Which do you prefer, pizza or pasta? Pizza. Pasta. Ahí entramos, ¿verdad? Pasta aquí, pasta allá, pizza aquí. Y si no, pues yo dice fried chicken or chickens, o ahí va a entrar otros temas, all right? I want a beans. Bean soup, delicious, bean soup. Excelente. Ay, que en cada célula que me recorre el cuerpo, ahí hay un frijolito, With avocado. Avocado, cheese, onion, tomato, lemon, cream, rice. No, hombre, ya me dio. Rice. No. Oh, wow. Ya no más. Okay. Which is your favorite season? We can say summer or winter. Acá tenemos solo dos, ¿verdad? Solo dos. Ahora vámonos al bachillerato, miren. Which subject do you like the most or did you like the most? ¿Cuáles te gustaban? Mathematics, physics,
chemistry, physical education, social study, literature. ¿Cuál? English. English, okay. Oh, excellent, good. Debe de ser, okay. I am bad in mathematics. Mathematics, me too. Okay. Which subject do or did you like the least? ¿Qué materia te gustaba menos? Okay. Chemistry, physics, philosophy. Mathematics, okay. Así que estas son las social preguntas. Social studies. Social studies. Sí, sí. Okay, así que con estas preguntas nos vamos. Okay, I'm going to send them to the group. Y ahí me las responden, all right? Let me see. Wait. Ahora sí. Okay, we have 5 minutes to work. Okay. Good. Let's go. Sorry, coach, me sacó de la plataforma. Ahorita le ayudo. Ahorita me avisa, ok, voy a estar pendiente. Ay, ya se unió. Qué excelente. Naomi and Katie. Tengo cinco. A ver.
Hola. Hello. Teacher, fíjese que me saca, me está sacando la, yo creo que tengo problemas con el internet. Es la señal, no se preocupe. Y ahorita ya lo llamé porque vamos a otra actividad, no se preocupe. Sí, practiqué un ratito ahí con Wilfredo, pero me sacó. Ah, ok, don't worry, be happy. Uh-huh. Ahorita vamos a aprender a decir la hora, ok. Así que vamos a otra. Aquí me está diciendo ella que la sí, señal, tengo problemas. Está débil la señal de ella. Eso fue. Okay. Sí. Dos tiene, veces me ha sacado. Está falta de vitamina la señal. A todos nos sucede. A mí me manda a veces mensaje que señal inestable. Y de repente ustedes me escuchan como que soy robot. Es por eso mismo. A veces la señal está pero buenísima. A veces no. Okay, my friends, let's continue. We're going to talk about the time. And we're going to learn how to say the time. This is an easy topic, an easy activity. And all we need to know is the numbers from 1 to 59. Luego vamos a conocer hay dos maneras de decir la hora. And we're going to explain how to say the time in two ways. Y cuáles son las, como decir, las peculiaridades, ¿verdad? Cuando es hora en punto, cuando es hora y media, las medias horas. Cuando decir que es un cuarto de hora y todas esas cuestiones, pronunciation, es un tema fácil, pero pues hay que estudiarlo antes, ¿ok? So when we have a sharp time, o sea, una hora en punto, we say it's 1 o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, hasta que llegue a las 12, ¿verdad? Right? Then we have two ways to say the time cuando estamos hablando de la 1:05, okay? We say it's 1:05 or it's 5 after 1. Ahí hay dos maneras de decir la hora, okay?
Oh, teacher, ¿qué es ese O? Es el cero. Es el cero, ¿verdad? Es 105. Ya vamos a explicarle en la lámina siguiente. All right. Excuse me, teacher. Hello. Podría, al final de la clase, podría enviar un audio así, especificando bien lo de las horas para estarlo reproduciendo. Ahorita, mejor ahorita, Myron. Mejor ahorita. Ok. Thank you. Mejor ahorita. Thank you. All right. Look again. Excellent. Ahí vamos. Teacher. Al privado le envían las respuestas. Okay, Michael, aquí las tengo. All right. Okay, it's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Esas son las horas que tenemos acá. Ahora explico. When I say 1:15, pues obviamente, ¿verdad? La 1:15. But we have this word que dice quarter. Y de la misma manera nosotros la usamos en español. La 1:15. También se usa en inglés. Pero aquí, mire, dice it's 1:15. Pasa un cuarto de la 1, right? Así literalmente, si quisiéramos traducirlo, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es que usted lo aprenda a decir en inglés. Porque así como digo, it's 1:15, puedo decir it's 1:45, it's 1:45, it's 1:45, it's 1:45, and so on. Así, y seguimos. Ok, para decir una, o sea, 1:30, 2:30, voy a hacer esto. Mire, es 1:30, es 2:30, es 3:30, es 4:30, y así. Ok, digo, 30. Hay que sacar la lengua, ¿verdad? Porque es 30, ¿verdad? 30. Y eso tengo que practicarlo, para que se me escuche bien mi inglés. Ok, cuando alguien le dice, hey, what time is it? It's 2:30. Está con estilo, pues, ¿me entiende? Lo pronuncia bien. Se le escucha que dijo la 1:30. ¿Ya? ¿Ok? Es 1:40. Fácil, profe. 1:40. Así como se lee los números, así como lo ve en su teléfono. Pero la otra manera es 20:02. Faltan 20 a las 2. ¿Ok? So we need to learn both ways. Hay que aprender ambas maneras. ¿Por qué? Porque nos van a responder de las dos maneras. Y cuando alguien le dice 20:02, usted no va a quedar perdido. Usted ya se sabe el reloj. Ah, ¿cuál zapato este? Ya sé lo que me dijo, pues, ¿verdad? ¿Ok? Es 1:45. Mire. Es 1:45, 1:45, así como se lee el número 45. Okay. But here we say it's 1:45. Un cuarto a las 2. Ah, oh, teacher, pero yo veo dos palabras ahí. Ah, qué palabras, mire. Yo veo after y en el otro veo two. Ah, yes. Del minuto 1 al minuto 29 voy a usar after. Del minuto 31 al minuto 59, yo voy a usar 2. Aquí me faltan y aquí pasan. Disculpe, ¿puede repetir eso de cuándo usar after y cuándo usar 2? Ahorita nos vamos a ir a la otra lámina donde le voy a explicar de mejor manera. Ah, ¿dónde es esa? Perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Híjole, será que se me perdió. Ah, no. Let me see. Aquí estamos, creo que por aquí está. Let me see.
Ahorita le explico. Ahí está. There it is. There it is. Sabía que estaba por aquí la bandida. Aquí está, miren. All right. Míreme. No me mire a mí, míreme la lámina, okay? Look at my slide. This slide. Y veamos, hey, teacher, good. Okay, yo tengo la 1 y 2, la 9 y 4, las 3 y 6. Okay, mire, dice, it's 102, it's 904, it's 306. Ah, pero después me dice, it's 6 after 3. Ahí estoy viendo dos maneras de decir la hora. Ok, así que del minuto 1 al minuto 9 yo voy a usar la manera O. Ok, esa es una de las formas. The is 102, o sea que yo aquí puedo decir it's 2 after 1. O sea que aquí tengo yo dos maneras de decir la hora. Mire. Ok, teacher. Entonces sería el after. Sería la diferencia, ¿verdad? Correcto. Yo uso el after desde el minuto 1 hasta el minuto 29. Ok. Porque no puedo decir 30 after 1. Eso no lo puedo decir. Tengo que decir media hora. 1:30. 1:30. Ahí ya no puedo usar after. Uso after hasta el minuto 29. Creo que esa era su pregunta, ¿verdad? Ok, but let's continue. If you have another question. Veamos aquí otra. Mire, digo, it's 9:04. O sea que la otra manera de decir esa hora sería it's 9 after. No, perdón. It's four, perdón. Yeah, thank you. It's four after 9. Mire cómo quedó. Tengo dos maneras de decirlo. Veamos un chat por aquí. Profe, está lloviendo de arriba para abajo. Okay, Michael, don't worry. Trata de estar sintonizado. Si no se puede, pues ni modo. All right, good. Míreme. Is 9:04 or is 4 after 9? Así lo voy a hacer. Is 3:06 or it's 6 after 3? Así que hasta el minuto 9 yo voy a usar 09. Ya el minuto 10 ya no puedo decir 010. Eso no sé. Eso sería un chain. ¿Ok? Sí, un gran cumazo eléctrico. No podría ser, ¿ok? Así que, si ya es la 1 y 10, digo, is 1:10 or 10 after 1. All right? ¿Comprende mucho o comprende poquito? Asoso. Yeah. Si hay preguntas, hágalas, por favor. No se vaya a quedar con dudas. All right. Let me see. Mira acá. It's 9:10. It's 10 after 9. Mira, dos maneras de decirlo. Y ahí, pues, ya usted sabe. Aquí puede ir cualquier hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? Y va a usar esto. Mire, 10, 12, 10, 3 y 10. Va a ser, it's 3:10. It's 2:10. ¿Ya? Very chiche, very chiche. Okay. English is very chiche. All right. It's 10. Hello. Y en inglés también utilizan el formato de 24 horas. Sí, para la hora, también militar. Se usa el formato militar, que son las 1900. Las 100, las 200 horas, las 300, esa también existe. Bueno, thank you. Sí existen esos formatos. Este es el formato civil, ¿verdad? El formato común, popular, ¿verdad? El común. All right. Ok, míreme acá. Tengo las 9:15 y digo, it's 9:15. Fácil.
It's 9:15. 9:15. Igual como en español. It's 9:15. It's a quarter after nine. Mire, ¿cómo se pronuncia la palabra cuarto? ¿Quién me la dice? Quarter. Mira, así como está escrito ahí. Así como está escrito allí, así me lo tiene que pronunciar usted. Quarter. 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 Ok, eso es un cuarto, ¿verdad? Un cuarto. Como decir un cuarto de dólar, va. Así que cuando vaya a comprar mangos, usted va a decir, give me a quarter of mango, please. No, me estoy fregando. Quarter. Así como está escrito. It's a quarter after nine. It's a quarter after three. It's a quarter after two. Mire, un cuarto después de tal hora. Okay, good. Okay, veamos extra. 9:17. Mire, it's 9:17. Or it's 17 after 9. Dos maneras. Dos formas. Ok. Ah, llegó a las medias horas. Fácil. Lo único que tiene que hacer es sacar la lengua. Para decir 30. 30. My story. It's 9:30. It's 4:30. 6:30. 30. Tonos 30. Tiene que escucharse eso. 30. No, le cuesta. Practique. 30. Practique. Practice. Yes. Yo tengo problema con esa pronunciación del 30. ¿Es 30 o 40? Thirty. Más con I. Sí, más con una I corta. Thirty. Thirty. Correcto. Thirty. Pero saca la lengua y sopla. Thirty. Sí, saca la lengua y sopla. Thirty. Ustedes son de la época de los Looney Tunes, ¿verdad? Así que recuerden al demonio de Tasmania. Entonces ya le va a salir. Vaya, se acordaron del demonio de Tasmania. Tasmanian Devil. Ok, le va a salir. 30, ya. 30. Ya, ahí está. Así de fácil. Mire. Ok. Vámonos para después de la media hora. Mire, míreme. My dear student, mire. 9:35, mire, 9:35. Ah, no, nosotros cuando vemos el celular, ay, qué fácil dar la hora, pero ve un reloj análogo, ay, 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 ahí se pierde, no se lo puede. Los jóvenes no se lo pueden. Ese es de la vieja escuela. Vea, mire, it's 9:30. Ah, perdón, it's 9:35. It's 25 to 10. Ahí empiezo a restar. Ahí empiezo a restar ya. Porque faltan para la siguiente hora. ¿Ah? Y ahí es donde está la confusión. Porque me dicen, it's 9:35. Ah, faltan 35 para las 10, dicen uno. No, hombre, ¿qué es eso? Ni Goku y las esferas le ayudan a usted. No puede ser. Mire. Ni Chen Long. Ok, mire. Ahí está en la jugada. Ok. It's 25 to 10. Mire, faltan 25. Ah, las 10. Eso es lo que quiere decir el to. Que faltan. Ok. All right. Ah, ahora comprendo. Now I see the light, teacher. Ahora ve la luz, mire qué bonito. Ya voy aprendiendo a decir la hora, ok. Very good. Ya le voy a decir cómo tiene que practicar después, ok. Dice, 9:45. It's 9:45. Oh, very easy, teacher. It's 9:45, 1:45, 2:35, etc. Y mire, para decir un cuarto. It's a quarter to ten. Así de fácil.
It's a quarter to ten. ¿Y cómo aprendió eso? Aquí lo escribió el teacher. Mire, aquí lo puso. ¿Cómo se escucha? Quarter. Quarter. Así es. Así es la cosa. Ya le dije que cuando voy a comprar mango, voy a decir, give me a quarter of mango. Ay, voy a chica que. Ay, ay, tilo, tilo. Oiga, ay, me. Así es, chichele. Very chiche. Okay. Muy bien, continuemos. Aquí finalizamos. It's 9:48. It's 9:48. It's 12:10. Faltan 12. Excelente. Y ahí tenemos ya la clase, cómo decir la hora. Ahora, how am I going to practice the time? Usted solito observa su, you take a look at your cell phone y cuando vea la hora, usted solito se la dice. It's 8:54. It's 6:09. Usted solo. Cada vez que vea la hora, dígasela en inglés. Usted solo practique. Okay. Usted solo practique. All right. Okay. Questions? No questions? Teacher, yo tengo una question. A ver. Vaya, la utilización de quarter puede empezar a utilizarse a partir de 10. El quarter lo vamos a usar siempre que sea hora y cuarto. Ya sea, a partir de hora y cuarto. Sí, que sea un cuarto, exactamente un cuarto. Ah, ya, ya. Okay. Un cuarto, o sea, una hora con 15 minutos o que falten 15 minutos para la siguiente hora. Ah, ok. Okay. Únicamente. O sea, for example, what tonight? It's a quarter to nine. Ahorita, y acá, ya los pasamos. It's a quarter to nine. Ya, faltan 15 a las 9. Exactamente. Thank you. Very good. Good student. Okay, my friend, let's go to the. Hello. A mí no me quedó como muy claro el punto que explicó de las 9:35. Ah, ahorita porque, le explico. ¿Por qué, Imelda? Porque el tú dice que es cuando... Cuando faltan. Hace falta. Sí, correcto. Cuando pero vamos... no entiendo por qué ten. Si es nine. Eso me confunde. Porque cuando yo digo 9:35, ¿cuántos minutos faltan para las 10? 25. Ah, y usó el tú. 25 to 10. Falta 25 para las 10. Ahí usó el tú. Sí, ¿verdad? No voy a decir, faltan 35. No, hombre. ¿Cómo es eso? Sí, no se puede. Sí, es cierto. Sí, ok. Sí. All right, very good. No, pero eso es importante. Aclarar las dudas y ya me quedo yo. Ahora sí comprendo muy bien. Okay, my friends, we're gonna take our. Tania dice que me escucho feo. No, siempre me he escuchado feo, Tania, lo siento. Pero ay, no, aquí ya comenzó a llover también, chicos. We're gonna take our picture. Open your cameras. Eso, vamos. Mira, Roberto, que no puede estar serio siempre con esa sonrisa colgate, ¿verdad? Excellent, my friends. Good. ¿Aprendimos a decir la hora? Tengo claro. Muy bien, aprendimos. Si aprendimos, practiquemos. Ya les dije cómo. Vean su teléfono y díganse la hora ustedes mismos. Usted va a decir, faltan 10 para más tarde. No, así no, es mentira. Ok. Ok, here we go. Picture. Con la otra. Vamos, Michael. Michael ha puesto una. El perfil griego ha puesto este Michael, mire. Tremendo, eso como que es moda que ponen una foto. Ahora sí, ya volteo a ver, Michael. Ok, very good, my friends.
Ya comenzó a llover aquí, señores. Now I'm going to call the attendance. ¿Qué me gustó esta clase? All right. Let me see. Jonathan Adonai. Present, teacher. Thank you. Josefa del Carmen. Yo creo que no vino Josefa, no la vi. No la vi ahora. Ok, Catherine. Ahí así la vi. Present, teacher. Katie, thank you. Katie. Present, teacher. Thank you. Manuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Eso, María Imelda. Mariela del Carmen. No está Mariela, yo la vi por ahí. Escribió al chat. Oh, que sí, sí, la vi, la vi. Mauricio Alberto. Thank you. Myron. Present, teacher. Por supuesto que ahí está. Michael. Thank él you. Dijo que no le escuchaba, pero ahí. Ok, sí, sí, lo vi a él. Ahí. Miguel me pidió permiso, pero como no se pueden poner permisos acá. Ok, Muren. Sí, ahí la vi. Present. Thank you. Naomi Nicole. No está Naomi. Y aquí estoy. Ah, ya la vi, ahí está. Néstor Alexander. No lo escucho a Néstor. No está Néstor. Si escribe, me avisan, por favor. Nuria. Thank you, Raquel. No. Judith. No está. Roberto Carlos. Sí, claro que sí. Ronald. También lo vi por ahí. Salem. Se conectó también. Salvador Antonio. Present, teacher. Thank you. Sandra Guadalupe. ¿No está Sandra? Ok. Santos. René. Por supuesto que está ahí. Sonia. Present, teacher. Thank you. Tania. Present. Wilfredo. Present, teacher. Correcto. En Yesenia Maribel. Present, teacher. Present. Thank you. Muy bien. Alguien me escribió el chat de los que he mencionado. Hoy han habido bastantes faltas. Sandra Guadalupe, Rina Judith, Raquel, Néstor, Miguel y José. Okay, my friends. Teacher. Hello. How do you say me duele la chompa? ¿Cómo? Me duele la cabeza. I have a headache. Okay. I have a headache. Tiene que escucharse el ache al final. Headache. Ajá. E-I-K al final. Headache. Ah, se escribe G-A-H, se escribe. Así es, pero todo lo que termina así de dolor, de stomachache, headache, earache, toothache, tiene que escucharse ache al final. Headache.
8, correcto. Correcto. Thank you. All right, good question, Mayron. Mire, Mayron siempre está preguntando. Excelente. Ok, my friends, see you tomorrow. Practique la hora, por favor. See you tomorrow, everyone. All right, good night. Good night. Good night. Good night. Good night.